Jugando el carro, bueno, viene otra vez para Ran Menos, y allí está el número 3 que la toca sobre el centro de la cancha, suelta allí para Sebastián Rodríguez, el número 8 que la va tocando a la derecha, viene para el Pato Sánchez, arranca, sigue el Pato Sánchez, el 7 que la suelta, la va tocando para Sebastián Rodríguez, viene otra vez para el Pato Sánchez, está jugando Ran Menos por abajo, escapa bien, mirá, tira un lujo Menos, la pelota al medio, la va a sacar Fénix, que se gana allí la pelota y se va a ir afuera, no, queda adentro, otra vez queda mal parado en el fondo la tía Peñarol desde la zona defensiva, le va quedando ahora allí por el otro lado, la va pidiendo Rodríguez, la aguanta y la juega ahora en dirección allí del futbolista Kevin Méndez, viene Méndez el centro, ¡oh! Le queda Sánchez, gol, gol de Peñarol, gol del carbonero, gol del Pato Sánchez, que quedó solo allí en el rebote, en los restos de la jugada, termina marcando la apertura del encuentro allí el número 7 para darle una apertura parcial al equipo carbonero, que ahora está ganando en 40 minutos de partido. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol, y se hace justicia con el partido y sobre todo con el Pato Sánchez, que ha sido de lo mejor de este equipo carbonero, no solo en este partido sino en el anterior. Lo venía buscando el número 7 de Peñarol, esta vez se aprovecha lo que es un mal despeje ahí de Sebastián Diana, que fue a rechazar el centro que venía desde el sector izquierdo por parte de Kevin Méndez, la pelota le queda boyando al Pato Sánchez, que define muy bien y pone el 1-0, que es totalmente merecido para el carbonero. Tercer gol para Carlos Sánchez en este campeonato uruguayo, gol número 20 que le convierten a Fénix en este torneo apertura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Un muy buen gol allí de Peña. Está bien, está bien. Bueno, ahí le va a pegar seguramente o Sebastián Rodríguez o el Pato Sánchez, que son ellos dos los que se pusieron atrás de la pelota. Ahora se redujo allí la reunión. Se va a venir el tiro de penal para el equipo de Peñarol. Finalmente Sebastián Rodríguez es el que se queda allí con la bola final. La gente comienza a filmar ya la situación, la incidencia, la próxima jugada que puede terminar en el gol de Peñarol. El fondo de ese video no sé si es muy lindo porque está la tribuna vacía, pero se va, claro, la Welfi, que no tiene tribuna habilitada. Se va a venir el tiro libre de penal. Allí desde el punto son retorno Sebastián Rodríguez para dar el pelotazo en dirección a la valla allí de Mejring. Se vendrá el remate. Atención, buscará Rodríguez. Se viene Rodríguez, paso corto, va el remate, tiró, gol. ¡Gol de Peñarol! Le pega suave, eligió el palo que no eligió el arquero, y allí marca el segundo del partido. Está ganando el carbonero ahora por 2-0. Y así como Angelo Gabrieli metió la mano y fue penal, bueno, Sebastián Rodríguez metió el borde interno de su botín derecho para mandar la pelota a la red. Muy bien pateado por el número 8 de Peñarol. Pelota para un lado, arquero para el otro. Peñarol prácticamente saca dos goles de ventaja y liquida el partido. Segundo gol de Sebastián Rodríguez en este campeonato uruguayo. Gol número 21 que le convierten a Fénix en este torneo apertura.